Gracias por acompañarnos. Continuamos con los especiales de la visita del Papa Francisco a Colombia, visita que les recordamos empezará este miércoles a las 4:30 de la tarde, cuando arribe de Roma al aeropuerto militar de Catán el Papa Francisco. De ahí irá a la Nunciatura Apostólica, que es el sitio donde permanecerá, donde residirá durante estos días, especialmente las noches en Colombia. Hoy vamos a hablar de los impactos políticos, geopolíticos de los papas y especialmente del Papa Francisco. Si bien, y está clarísimo, así lo ha anunciado el Vaticano, también el Episcopado colombiano, esta es una visita apostólica, pero sin duda todos los viajes de los papas tienen algún impacto y de eso nos vamos a encargar hoy. Es un placer compartir este conversatorio con el ex embajador de Colombia ante la Santa Sede, el doctor Juan Gómez Martínez, exalcalde de Medellín en 1988, el primero en ser elegido con voto popular, exgobernador de Antioquia en 1992, también por supuesto por voto popular, el primero, exconstituyente de 1991 y en el periodo 2007-2010, embajador ante la Santa Sede. Doctor Juan, un placer tenerlo en Teleantioquia, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por esta invitación, muy bien y muy esperanzado con la visita del Papa. Las visitas de los papas no se hacen porque sí, no surgen de la nada, siempre tienen un propósito, episcopal por supuesto, consolidación o expansión del catolicismo, un impacto político, un propósito geopolítico o por lo menos un simbolismo, y cuando hablamos de simbolismo también hay un impacto. ¿Es una realidad ese logro que tiene entre las comunidades y los países una visita papal? Es muy importante, y es que el Papa es una figura mundial. Cuando el presidente Uribe estuvo en Roma, siendo yo embajador allá, que pedimos una audiencia con el Papa, él fue a esa audiencia, me preguntó cuántos embajadores hay aquí en la Santa Sede. En esa época éramos 177. Uh-huh. Él se impresionó de tanto. Ahora yo creo que estamos cerca están cerca los 190. Es que el Estado Vaticano es un Estado muy importante para el mundo entero. No todos los países son católicos. Y allá hay 190, algo así, embajadores de países, pues todo el mundo prácticamente. Y no todos son católicos, ni el Estado ni el embajador, pero allá están representando a su país. Esa es la importancia que tiene la Santa Sede, que tiene el Papa. Y una visita de un personaje de esa categoría pues es muy importante en cualquier país, y más en Colombia, siendo un país católico. Pero estaba diciendo el doctor Juan, no solo estamos hablando del máximo jerarca de la Iglesia Católica con una comunidad de feligreses que puede llegar hoy tranquilamente a 1.300 millones de personas, estamos hablando de un porcentaje muy alto de la comunidad en el mundo, del 18, el 20%. Estamos hablando de un jefe de Estado y por eso el contexto que nos entrega el doctor Juan es bien importante. Y siempre tiene influencia y tiene impacto, no solo sus posturas y sus visitas. Veamos a lo largo de la historia cuál ha sido esa importancia política de los papas. En sus inicios la figura del Papa solamente era aquel pastor que acompañaba a su comunidad. Con los años se expandió la Iglesia y este cargo se convirtió en la máxima categoría de la Iglesia Católica como jefe de Estado justamente en el siglo IV. Hoy es considerado como una figura política con imponencia en las potencias mundiales. Hoy la historia cuenta con 266 papas, pero algunos marcaron la historia política. Pero tenemos en la antigüedad unos papas espléndidos, León Magno, por ejemplo, que logró hacer que Roma fuera un espacio independiente de las presiones de quienes querían tomarla. La figura del Papa Gregorio VII, un intelectual que también se empeñó por la vida pastoral. La figura de los grandes papas del Renacimiento. El siglo XX fue categorizado como la época de las guerras mundiales. Es por esta razón que los papas juegan un papel fundamental en las naciones, ayudan a conciliar guerras, intervienen en temas políticos a través del mensaje evangélico. Por eso encontramos esa figura también de jefe de Estado.
se llamaban incluso con un nombre muy interesante, estados pontificios, y tenían una categoría semejante a una actual monarquía. Pese a que el Papa no tiene ninguna injerencia o decisión política directa, su acción más importante es lograr tener un dinamismo en la política internacional. Esto también hace que los dirigentes tomen como influencia su mensaje para dirigir una nación, en especial aquellas que buscan la paz. Miren, ocurrió algo histórico el 4 de enero de 1964. Habían pasado 160 años sin que ningún papa, ningún pontífice saliera del Vaticano, o saliera de Roma, de Italia, para ser más exactos. Y en esa oportunidad Pablo VI fue a Tierra Santa, a pesar de no tener relación diplomática con el Estado de Israel. Solo dos antecedentes tenían esas salidas, doctor Juan y amigos televidentes: 1782, Pío VI a Viena, y 1804, cuando Pío VII fue a París para la coronación de Napoleón. A partir de ese momento, Pablo VI visitó 11 países, Juan Pablo II visitó 130 países. ¿Qué ha pasado con esas visitas, doctor Juan? Eso no es fácil. Le cuento que, estando yo allá, me pidieron varias veces que el Papa viniera a Colombia. Yo estuve en el protocolo hablando y me dijeron: vea, este no es un papa viajero como fue su antecesor, Juan Pablo II. Él va a continente, ya estuvo en el Brasil, estuvo en México, ya visitó Sudamérica, Norteamérica, y no, él simplemente va a los continentes, a pesar de que cuando vino al Brasil pedimos que pasara por Colombia. Que diera una pasadita. Sí, una pasadita. No, él no era un papa viajero. En cambio, yo creo que ahora Francisco va a seguir la huella de Juan Pablo II. Este, yo creo que va a ser un papa viajero, por lo menos más que Benedicto. Y sabe que sí, porque Benedicto XVI al final logró 19, 20 viajes. Francisco ya va en el 16 o sí. 17. O sea, pronto superará los viajes y la presencia en países de su antecesor. Pensando puntualmente en este contexto y en esta coyuntura política, doctor Juan, de Colombia, se firma recientemente el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Está claro, y así empezamos diciendo, esta no es una visita política, es una visita apostólica, pero se da en un año muy importante en la historia del país. Y decíamos también al comienzo, no es gratuito que se escoja un país ni un viaje. Venir a Colombia tiene un simbolismo bien interesante. Sí, eso es cierto, tiene un simbolismo, una coyuntura política que yo creo que han tratado de aprovecharla, pero el Vaticano está suficientemente informado. Ellos tienen toda la información de todo el mundo. Y yo creo que el Papa, la visita va a ser más bien apostólica, pastoral. Claro que va a hablar de la paz, pero la paz en general, no creo que se vaya a comprometer políticamente en ningún aspecto en Colombia. Y él sabe cómo está de polarizado el ambiente político, sí, porque si alguien está bien informado, producto de sus asesores, además es un papa latinoamericano de Buenos Aires, Argentina, pues tiene el escenario perfectamente claro. Para demostrar la importancia y el impacto geopolítico, tal vez dos referencias: lo ocurrido con Juan Pablo II, que ya les vamos a detallar, e incluso el Papa Francisco, con su visita a Cuba y su solicitud a Estados Unidos de bajarle a los controles y a ese bloqueo económico que se tenían. Lo de Juan Pablo II, sin duda, es bien interesante en la historia de la geopolítica mundial. Es electo papa, elegido papa en el 78, y en el 79 hace su primer viaje a Polonia. Si mal no recuerdo, fue como 9 o 10 veces a Polonia. Y eso marcó, decía incluso Mijael Gorbachev, el líder de la Unión Republicana Socialista Soviética, que ese fue el detonante de la caída no solo del muro, sino del fin de la Guerra Fría. Veamos este informe. La figura del Papa, sin lugar a dudas, es tan política como eclesial. Los sumos pontífices luchan por la crisis humanitaria, uno de los problemas más graves de Europa Oriental. Las migraciones internacionales, las guerras internas, las posibilidades de las guerras internacionales y el extremismo religioso son los cuatro pilares por los cuales los papas toman determinación.
El Papa Juan Pablo II fue uno de los mayores influenciadores en la terminación de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. La relación de digamos, de equilibrio entre la figura del Papa y otros jefes de Estado radica en lo siguiente. Después de los acuerdos de Letrán en 1929, pues lógicamente se crea la ciudad del Estado del Vaticano, el Estado del Vaticano. Entonces esto le da una representatividad jurídica internacional bastante importante. Si bien las relaciones internacionales se establecen con la Santa Sede, este organismo creado, la Ciudad de Estado del Vaticano, es el órgano, digamos, territorial en el cual ejerce su soberanía el mismo Papa. Karol Joseph, o más conocido como el Papa Juan Pablo II, fue un sacerdote polaco. Fue el primer papa no italiano en ocupar el puesto más alto del Vaticano. Gracias a su influencia polaca, ayuda con la caída del Muro de Berlín. Sí tuvo alguna influencia que haya sido polaco el Papa Juan Pablo II por dos razones. En primer lugar, porque viene de una nación que había sido invadida durante mucho tiempo. Y en segundo lugar, porque era una de las naciones más cristianas, católicas que existían en ese momento en el mundo occidental, es decir, un bastión del catolicismo muy importante para lo que podía desplegarse en ámbitos internacionales. Y por supuesto, la reacción de estas invasiones, haber padecido la Segunda Guerra Mundial, mirar el escenario político internacional desde el punto de vista de la invasión, desde el punto de vista del sacrificio de estas personas, también lo llevó a él a hablar de una manera más global sobre las invasiones que se presentaban en el mundo, las guerras. Al haber nacido en un país que había padecido guerras y conflictos tanto internos como internacionales, hizo que se volviera una insignia de lucha en su papado. Y sin duda fue clave para la terminación de la Guerra Fría y lo que hemos vivido después de esa época en la historia de la política y la geopolítica internacional. Las FARC, ahora como movimiento político, están solicitando una visita, una presencia, una reunión con el Papa Francisco. ¿Será eso posible? Se lo va a consultar al doctor Juan Gómez Martínez, pero al regreso, después de esta pausa comercial, ya volvemos. Nos aprestamos a un acontecimiento histórico en Colombia, la visita del Papa Francisco que empieza este miércoles. Jorge Mario Bergoglio, el obispo de Buenos Aires, ahora es el obispo de Roma, es el máximo jerarca de la Iglesia Católica Colombiana. Y está clarísimo, lo decía también el doctor Juan Gómez Martínez, no hará pronunciamientos ni en favor ni en contra del proceso de paz, por supuesto, de la paz y de la convivencia. Sí, doctor Juan, un hombre muy político, es que están documentadas las posturas como obispo, incluso de Buenos Aires, frente al régimen, bueno, frente a muchas situaciones. ¿Este es un jerarca muy político o no? Sin duda. En la Argentina tuvo problemas. Y muchos. Políticos, sí, con la presidenta Cristina. Y entre otras cosas, en el año, no sé si 2008, 2009, en todo caso, fueron allá Cristina Fernández y la Bachelet, presidenta de Chile, a celebrar en el Vaticano los 25 años de haber llegado a un acuerdo político, porque había mucho conflicto entre los dos estados, y el Papa, no sé si fue Juan 23 o Juan Pablo II, les ayudó y resolvieron ese problema y fueron allá a celebrar en el Vaticano los 25 años del acuerdo entre los dos países. Como que políticamente el Vaticano tiene mucha importancia y, como usted decía ahora, varios acuerdos han surgido de allá. Pero de ahí a las FARC, yo creo que hay mucha diferencia. ¿Usted cree posible un encuentro con la dirigencia de las FARC? Me parece muy difícil que lo dejen llegar a ese compromiso con un grupo que no, digamos mentiras, por más que se haya aceptado ingresar a la política colombiana, tal vez violando mucha cosa, pero bueno, aceptémoslo, es muy difícil que él vaya a recibirlo y comprometerse. Vuelvo al principio, él está muy bien informado. Sin duda y seguramente insistirá la dirigencia de las FARC y convertirá durante esta semana esa posibilidad o esa solicitud en un caballito de batalla. ¿Será posible un encuentro de la dirigencia de las FARC con el Papa Francisco? La agenda del Papa no se arma día tras día o de la noche a la mañana. Veamos este informe. El Papa Francisco llegará este 6 de septiembre a Colombia, una de las visitas más esperadas en la historia, pues luego de 31 años, un sumo pontífice pisa de nuevo tierra colombiana.
Jorge Mario Bergoglio, como jefe de Estado, aseguró que no vendría al país en calidad de mediador del posconflicto que lleva el gobierno nacional y las FARC. Sin embargo, no se puede perder su vista de acompañamiento. Encontrar que la Iglesia Católica y en su nombre, pues el mismo Papa Francisco, estuvo muy al tanto del proceso e incluso se puede decir que lo acompañó desde la distancia, pero con múltiples mensajes. Y esto no es otra cosa diferente a la confirmación de haber estado acompañando dicho proceso y querer ratificar, pues, con su visita tal acompañamiento. El gobierno ha luchado con una guerra por más de 50 años. Su influencia católica en Colombia ha hecho que miles de personas hagan un clamor al Vaticano por una intervención del jefe de Estado. Independientemente de si se quiera, de que se quiera o no ver la visita papal como una visita apolítica o una visita que no tiene ese tinte político, digamos, marcado, hay que tener en cuenta y en consideración que el Papa es un jefe de Estado, que como tal, cualquier visita que realice a cualquier otro de los estados que hay en el mundo, pues representa o tiene un componente político fuerte. En este caso particular, hay un factor en medio de todo el tema de la visita y es el proceso de negociación con las FARC. ¿Por qué no quisiera el Papa pronunciarse de frente o de fondo frente al tema? Seguramente en un principio, pues por cautela. Aún así, en varias de sus intervenciones el Papa hará una alusión indirecta al tema que ha afectado a Colombia, pues de alguna manera ha sido un acompañante a la distancia de este proceso. Que parla di quelli che fanno entrare non come si deve. Ahora Francisco también de alguna manera mueve la política interna de la institución católica y del Vaticano, doctor Juan, porque veníamos de un par de papas, de una línea de derecha, bueno, conservadora, casi que ultraconservadora, y pasamos a un Papa Francisco latinoamericano, jesuita, y que de entrada dice, me sueño como una aspiración, una iglesia para y por los pobres. Esa dinámica interna, ¿qué tanto ha cambiado con Francisco? Usted que estuvo allá como embajador. Yo pienso que la iglesia, los cardenales en el cónclave han tenido la inteligencia de elegir un papa para cada época, que se acomode a cada época. La época que recibió el Papa Francisco no es la misma donde llegó Juan Pablo II, donde llegó Pablo VI, de modo que la Iglesia ha tenido esa inteligencia y realmente el Papa Francisco muy distinto a los anteriores. Ratzinger era un papa erudito, muy estudioso, muy conocedor de los temas filosóficos y de los países, pero este es más, le llega más a la gente, le llega más al pueblo. Uh-huh. Incluso la gente pensaba que el Papa Benedicto era muy serio, no, era tímido, pero muy firme en su actuación. Este es más, le llega más a la gente. Más carismático, claro, sin más duda. Más carismático. Y su filosofía también es acercarse al pueblo, acercar la iglesia a la comunidad. Cada época trae su papa, como cada época trae su inquietud. Antes, doctor Juan, de terminar esta conversación y estos especiales que estamos haciendo de cara a la llegada del Papa Francisco a Colombia, una historia de un argentino que se vino a estas tierras, a Colombia, Antioquia y Medellín, tras una mujer, pero que tuvo el privilegio y tiene en su historial el haber conocido al cardenal Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, Argentina. Aquí está la historia. Daniel Cimino es un periodista argentino residente en Colombia desde hace 10 años. En su país tuvo la oportunidad de entrevistar al Papa Francisco cuando era solo el cardenal Jorge Mario Bergoglio, pero jamás se imaginó hasta dónde llegaría el personaje que estaba debajo de esa sotana. Siempre, como aún mantiene, tiene una gran prestancia para hablar con la gente, para responder tus inquietudes, tus preguntas. Siempre ha sido una persona muy cercana a la gente. En ese entonces jamás nos podríamos haber imaginado, y estoy casi seguro que ni él,
el cargo en la iglesia que le toca ocupar en este momento. Pero lo bueno, lo que se puede rescatar, digamos, de haber hablado con él en algunas ocasiones, es justamente eso, que no ha cambiado esa forma tan particular. Daniel recuerda cómo fue el momento cuando escuchó que el nuevo papa era argentino y se llamaba Jorge Mario Bergoglio. Yo tengo, recuerdo el día que lo mencionaron cuando finalmente hacen pública su elección. Habemus papam. Recuerdo que estaba en mi casa y recuerdo haber escuchado el nombre en italiano, Bergoglio, del la persona que salió al balcón y lo mencionó. Y fue como algo muy, muy extraño. Mira, yo como argentino pienso que es una situación inédita, es algo absolutamente impensado. Pero más que como argentino, lo pienso como latino. Yo creo que si uno pregunta o indaga en toda Latinoamérica si alguna vez, hace 3 o 4 años, podía pensar que el reemplazante del Papa por entonces podía ser latino, yo creo que el escepticismo habría sido muy grande. Hoy, con entusiasmo en sus ojos, recuerda a ese cardenal futbolero que siempre hacía chistes para entrar en empatía con los periodistas. Su carisma tan particular, un hombre muy alegre, muy cercano al fútbol, nunca ocultó su pasión futbolera, lo cual también lo hace como muy terrenal, hablando en términos un poco más coloquiales. De esa etapa, los recuerdos son muy bonitos. Quizás en alguna ocasión algún chiste futbolero, él muy hincha del Club San Lorenzo de Almagro, de la capital. Yo soy hincha de Rosario Central, entonces era por ahí alguna broma relacionada con el tema del fútbol, pero nada. Daniel siempre tendrá presente que Jorge Mario Bergoglio es hoy un papa carismático, extrovertido, futbolero y salido de los protocolos. Daniel, periodista argentino, quien tuvo la oportunidad de entrevistar al Papa Francisco cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Doctor Juan, muy agradecidos por este tiempo que nos ha permitido y por entregarnos sus análisis en este tema que queríamos desarrollar hoy. Muy amable. A usted muchas gracias, Etelio Antioquia, por esta oportunidad. Para mí muy importante, y para el pueblo antioqueño, que lo recibamos muy bien, es un gran papa. Y que nos deje lo mejor, que su presencia dinamice muchas cosas en este país y en este territorio. Exacto. Gracias, doctor Juan. Juan Gómez Martínez, exgobernador, exalcalde, exembajador de Colombia ante la Santa Sede. A ustedes gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir con la programación y con estos especiales. Ya pronto llega el Papa Francisco a Colombia. Gracias.